or the good times or the sunshine. You have been a friend of mine, rainy day woman. That woman of mine, she ain't happy till she finds something wrong with someone. En la Expo Trébol en Loma Plata, Chaco Paraguayo, vamos a conversar con el gerente comercial de Volpi S.A., el señor Ever Macier. Ever, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por venir. Estamos aquí en un lindo día aquí en la Expo Trébol. Bueno, ustedes vinieron con varios productos que la empresa Volpi representa en nuestro país. Así es, estamos haciendo ciertos lanzamientos nuevos en esta Expo. Tenemos el equipo acoplado trasganado Random, nuestros Scanias, que son una partida nueva que hemos traído de Europa, importación directa. También tenemos nuestro minibús y los productos que en la zona se utilizan ahora, como ser el basculante para el transporte de arena y ripio. Bueno, y este es un producto muy nuevo de Random que está lanzando actualmente en el mercado paraguayo, que es un trasganado. Asimismo, el trasganado es de origen brasilero, tiene un piso de metal de 4,75 milímetros, es la más gruesa hoy en día del mercado, con la calidad propia de lo que es el chasis Random, ¿verdad? Ese piso de 4,75 brinda una doble garantía en relación a los productos que hay en el mercado, ¿verdad? Con las suspensiones Suspensys, el plato de giro es Josh, tiene toda la tecnología incluida de Random. ¿De cuántos metros es este nuevo semirremolque? El equipo es de 14,50. La jaula es nacional y lo hacemos como el cliente lo pida, porque en este rubro cada cliente tiene sus propias especificaciones, que la escalera de un lado, que las divisiones, que sea de una o tres divisiones, y eso lo dejamos a elección del cliente y vemos la metalúrgica con la que él habitualmente trabaja. Pero el chasis es 100% Random, fabricado en Brasil. Y sobre todo, lo más importante, todos los ejes. Exacto, todos los ejes son Suspensys y lo que le brinda una mayor estabilidad. Los balancines son ya luz free, están todos blindados, no requiere mantenimiento constante de lubricante, en realidad por eso es luz free. Las almas del chasis están compuestas con el sistema La Delta, que es lo que le brinda mayor estabilidad, y sobre todo para nuestros caminos por donde estos circulan, donde normalmente es tierra, él le da una mayor estabilidad y el ganado se mantiene más estable. Otra novedad que presentaron es este minibús de la marca Volare. El minibús es el Volare WL. Es una carrocería marca Volare con chasis Agrale. Esta es una dependencia, una marca que se desprende de la familia del grupo Marco Polo. Este bus tiene capacidad para 30 pasajeros más 2, que es el chofer y acompañante. Es de 10 metros de largo, tiene baño, tiene 3 pantallas DVD, radio, aire acondicionado, también tiene porta equipaje dentro del bus, también atrás, es motor 4.8 de 180 CV. Bueno, y algo muy importante es que a partir de ahora las legislaciones internacionales permiten solamente buses, minibuses con baño adentro. Exacto, esa es una nueva legislación que lo aplicó la Dinatran, en donde lo primordial que tiene que llegar hasta los 10 metros y que tiene que tener baño cuando ya hacen un trayecto de 100 kilómetros. Además de todos los productos que importa Random, también nos enteramos que ya están vendiendo equipos completos con camiones Scania importados por ustedes. Tal cual, una de las fortalezas que nosotros tenemos, aparte de tener la marca Random, es la posibilidad de vender Scania, en donde importamos camiones de 2008 en adelante con poco kilometraje y vamos ajustando lo que el cliente quiere. En este caso, el camión trasganado se mandó a cortar, se alargó, trabajamos con metalúrgica con un buen nivel, sobre todo en la parte electrónica, ¿verdad? Para que puedan dar un buen producto al cliente, ¿verdad? Son Scania R420 2008 con pocos kilometraje y con mantenimiento al día, listo para el trabajo, ¿verdad? Muchísimas gracias y que tengan muy buena feria. Gracias, Fernando. Gracias por siempre por tu apoyo de todas las expos. Así que nos vemos.